esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con el capítulo 8 de 100 años de soledad. Es un capítulo que está centrado en un personaje, hijo del coronel Aureliano Buendía y de Pilar Ternera. Un personaje que se llama Aureliano José. Pero al margen de cómo se llame o no el personaje, nos importa el tema fundamental al cual se refiere este capítulo. Este capítulo de 100 años de soledad se escribe abiertamente contra el mito de la distopía de Simón Bolívar. Si contra algo, contra alguien, escribió Márquez este capítulo conscientemente de hacerlo o con un propósito que sin planteárselo directamente tuvo como desenlace contrariar, desmitificar, desacreditar, pulverizar el planteamiento distópico, contrario a cualquier benigna utopía de Simón Bolívar, fue este capítulo. Este capítulo 8, centrado en episodios que tienen que ver con la fragmentación de la hispanidad y con la destrucción de una hispanidad unitaria en Hispanoamérica, es absolutamente determinante en todas las características que sustancializan, podríamos decir, la esencia de una novela como 100 años de soledad. Insisto, este capítulo 8, protagonizado por una serie de episodios bélicos que han determinado el desarrollo, la existencia histórica de Hispanoamérica desde el momento en el que se produce lo que algunos historiadores enemigos de España, anglosajones y franceses, han denominado la Guerra de la Independencia. En realidad no fue una guerra de la independencia, fue una guerra civil entre españoles que tuvo como consecuencia la destrucción política de la España americana. Y las consecuencias de la destrucción política de la España americana que protagoniza Simón Bolívar, pues llegan hasta nuestros días, en definitiva. De tal forma que este capítulo representa con mucha claridad, con mucha explicitud, esa mitología de la utopía bolivariana que supuso, evidentemente, la desunión completamente distópica, completamente nefasta, de cualquier idealismo, la desunión de la hispanidad. Insisto en que 100 años de soledad es una novela que se escribe contra el mito de la utopía de Simón Bolívar, que resultó ser más que una utopía, resultó ser la distopía fragmentadora de la hispanidad. Y con este capítulo vamos a explicitar muy claramente esta tesis que aquí sostenemos, porque además no hay más alternativas. Todo el trabajo que con frecuencia se han tomado muchos profesores, muchos historiadores de la literatura, muchos académicos, muchos hispanoamericanos que se hacen llamar a sí mismos latinoamericanos y que trabajan en las universidades del imperio, que trabajan para el francés o para el inglés, incluso muchos hispanistas que, creyendo interpretar la literatura española, lo único que hacen es adulterarla, han evitado constantemente encontrarse de manera directa, de manera explícita, con la tesis fundamental de esta novela de Márquez, con la tesis fundamental de 100 años de soledad, que es precisamente poner de manifiesto el estado en el que se encuentra Hispanoamérica tras la guerra civil llamada de independencia por algunos respecto a España. Yo me pregunto, ¿independencia de qué? ¿Independencia de qué? ¿Cuál es el contenido de esa independencia? ¿La destrucción política de una sociedad que convierte a los seres humanos en animales incestuosos, en animales degenerados absolutamente, como son los protagonistas de 100 años de soledad? Y no son protagonistas precisamente humildes ni precisamente pobres, son, digamos, las élites de Macondo, las que corrompen absolutamente todo lo que forma parte de esa población y de ese lugar. Por lo tanto, no estamos hablando de clases sociales humildes ni de personas políticamente débiles, sino más bien de todo lo contrario, es decir, de gente que no sabe qué hacer con su vida. Porque a la vida no hay que darle un sentido, a la vida hay que darle un propósito, hay que darle un proyecto, una organización, no solo personal, sino también política. Y si algo caracteriza a los personajes y a los protagonistas de 100 años de soledad es que son personajes y protagonistas de una historia política que carece de Estado, de una historia humana que carece de organización política al margen de un Estado, y ese Estado es España. De tal manera que los 100 años de soledad son 100 años sin España y ya van para 200.
¿Qué ocurre en este capítulo? En este capítulo ocurren una serie de hechos que, insisto, sostienen esta tesis. El personaje que protagoniza este capítulo, como otros capítulos giran en torno a otros personajes, insisto, se llama, como he dicho al principio, Aureliano José. ¿Quién es Aureliano José? Aureliano José es el hijo de Pilar Ternera y del que será, andando el tiempo, ya es en este momento, el coronel Aureliano Buendía, que ha encabezado 32 rebeliones militares y provocado 32 guerras civiles y las ha perdido todas. Pero eso sí, no las ha perdido en vano porque gracias a sus alzamientos militares pues ha conseguido matar a un montón de gente. A un montón de gente, empezando sobre todo por sus propios amigos, porque evidentemente el incesto en Cien Años de Soledad no se limita simplemente a relaciones sexuales entre los miembros de una misma familia. El incesto en Cien Años de Soledad remite sobre todo a las relaciones adulteradas entre los miembros de una misma sociedad política en todos los terrenos. Quiero decir que en Cien Años de Soledad no existe solamente una relación sexualmente incestuosa entre los miembros de una genealogía, sino que hay también una relación políticamente incestuosa y bélicamente incestuosa entre los miembros de una misma sociedad política que no son capaces de articularse al margen de lo que fue su pertenencia al Estado español, en definitiva. Esa es la tesis absolutamente fundamental. Podrá gustar o no gustar, yo no hablo para dar gusto a la gente. No me pagan para dar gusto a la gente, ni cobro por grabar estos vídeos. De tal manera que, si algo me debéis, son los vídeos que he hecho, entre otras cosas. Por lo tanto, si no os gustan, vais a ver cualquier otro gilipollas y ya está. A mí no tenéis por qué prestarme atención. Pero bueno, al margen de esto, los incestos que caracterizan esta novela tienen en todos los personajes de la saga, en todos los personajes de la genealogía, a un representante. Y este chaval, este Aureliano José, el hijo de Pilar Ternera y del coronel Aureliano Buendía, se relaciona, si no muy intensamente, sí, discreta, más o menos discretamente, se relaciona sexualmente con su tía Amaranta, que es en realidad una mujer que muere virgen por completo, de tal forma que la relación sexualmente incestuosa con el sobrino se queda más bien en una pretensión que en una realidad. Pero vamos, que tampoco estamos ahí en la novela para saber si la Amaranta tiene el Virgo intacto o no cuando se muere. Una de las características de la literatura es la ambigüedad y los críticos literarios no somos forenses del Virgo, de la Amaranta, de Cien Años de Soledad. De manera que, si alguien tiene interés en hacerlo, que lo haga, no es mi caso. Mantienen una relación indudablemente incestuosa que el autor describe y como un auténtico bajo continuo a lo largo de toda la novela, esta relación se apunta y se mantiene como un signo, sobre todo, de incivilización. Yo no voy a entrar aquí ahora a hacer interpretaciones del incesto, ni desde el punto de vista psicoanalítico, que me han parecido siempre un chiste, ni desde un punto de vista antropológico, porque la antropología, en cierto modo, y solo en cierto modo, me ha resultado siempre ser una variante de la psiquiatría mal aplicada. Porque muchos antropólogos, y cuando digo muchos digo casi la mayoría, pero no todos, lo que ofrecen es una interpretación psicoanalítica de culturas primitivas, de sociedades primitivas, a partir de la cual proyectan esa interpretación psicoanalítica sobre el mundo contemporáneo. Entonces, sobre el incesto se han sostenido infinitas teorías, entre las cuales está una muy graciosa que consiste en situarla como el origen del patriarcado, en virtud de la cual pues el padre garantiza la virginidad de la hija al cónyuge y de esta manera acredita que no ha mantenido relaciones sexuales con ella, etcétera, etcétera. Bien, son interpretaciones que naturalmente tienen el mismo valor que pueden tener las interpretaciones etimológicas de una palabra cuyo contenido actual se interpreta a partir del étimo culto en latín. Como por ejemplo, podemos decir que educarse es conducirse porque tanto educarse como conducirse participan del mismo étimo latino, ducere, guiar, conducir. Entonces, claro, podemos decir que educarse es saber conducirse. Bien, estamos diciendo algo que es correcto, pero en un sentido etimológico. Educarse puede ser conducirse, pero mal. Es decir, esto no acredita absolutamente nada.
En muchos aspectos, la antropología lo que hace es fundamentarse en unas interpretaciones psicoanalíticas que, pudiendo resultar válidas, porque no es posible verificarlas, y su validez consiste precisamente en que no se pueden invalidar, porque no es posible verificarlas. A propósito de las culturas antiguas, pues se hace una interpretación psicoanalítica de culturas primitivas, de sociedades primitivas, y se proyectan los resultados de estas interpretaciones psicoanalíticas sobre el mundo contemporáneo. Y entonces, bueno, pues resulta muy chocante, o muy dialéctico, o muy enfático, y eso atrae la atención del espectador. Aquí el incesto no lo vamos a interpretar desde estos criterios, sino que simplemente lo interpretamos como un signo de incivilización. Es decir, cuando una sociedad no es capaz de desarrollarse en términos civilizados, pues mantiene relaciones endonímicas, endogámicas, incestuosas, que es lo que ocurre pues, en muchas universidades cuando incestuosamente, diríamos, se reproducen los mismos esquemas académicos entre los miembros de un mismo equipo de investigación, de un mismo grupo de investigación, donde los discípulos reproducen como un kitsch lo que ha expresado el maestro de turno, y no se avanza en absoluto, porque lo único que se reproducen son modelos ortodoxos de interpretación, modelos miméticos de interpretación, kitsch, podríamos decir, modelos ortodoxos de interpretación en serie que no aportan absolutamente nada nuevo hacia lo anterior. Claro, esto es el resultado de una relación de recurrencia, de recursividad, donde no se supera en absoluto ni las formas ni los contenidos de una determinada investigación. Lo mismo viene a ocurrir en Cien años de soledad, es decir, son miembros que en una familia no son capaces de trascender los límites de esa familia. Y cuando alguien procedente de fuera de la familia se adentra en la familia y trata de introducir nuevos cambios, lo acaban exterminando, lo acaban fulminando, como se fulmina a Remedios Moscote o como se quita de en medio a cualquier otro cónyuge, empezando por Santa Sofía de la Piedad, a la que se anula completamente, o con prácticamente la última de las matriarcas de la saga, que procedente de fuera de la familia, Fernanda del Carpio, pues resulta completamente aislada dentro de su cuota de poder, a pesar de que su cuota de poder acaba siendo tan alta que puede convertirse al final en una alternativa, aunque en última instancia fallece y desaparece. Pero la saga de los Buendía se caracteriza por ser una familia genealógicamente degenerada, incestuosa, envilecida, embrutecida, animalizada, y desde luego, como he dicho en casos anteriores, es una familia de psicópatas, es la familia monster de la hispanidad. El caso es que Aureliano José no podía conciliar el sueño mientras no escuchaba el valse de las 12 en el reloj de la sala, y la madura doncella era su tía, que era una vieja de caray, pero era doncella todavía. La madura doncella, cuya piel empezaba a entristecer, no se sabe si a entristecerse la propia piel o a entristecer a quien la contemplaba, porque el mensaje sigue siendo ambiguo, cuya piel empezaba a entristecer, no tenía un instante de sosiego mientras no sentía deslizarse en el mosquitero aquel sonámbulo que ella había criado sin pensar que sería un paliativo para su soledad. Yo no sé qué carajo harían estos dos, pero desde luego, cualquier cosa que hicieran no pasaba por violentar la virginidad de la vetusta doncella, ¿no? Pero bueno, no deja de ser irónico un incesto de esta manera, no sé cómo qué procedimientos de utilizarían, pero bueno. Estuvieron a punto de ser sorprendidos, de nuevo esta pasiva de Márquez, de ser sorprendidos por Úrsula, en lugar de decir estuvieron a punto de que Úrsula los sorprendiera, pues dice ser sorprendidos por Úrsula, una tarde en que entró al granero, o sea, estaban en el granero dándole al grano, ¿no? Cuando ellos empezaban a besarse. ¿Quieres mucho a tu tía?, le preguntó ella de un modo inocente a Aureliano José. Él contestó que sí. Haces bien, concluyó Úrsula, que se interpuso inocentemente. Y acabó de medir la harina para el pan y regresó a la cocina. Aquel episodio sacó a Amaranta del delirio. Se dio cuenta de que había llegado demasiado lejos, de que ya no estaba jugando a los besitos con un niño, sino chapaleando en una pasión otoñal, peligrosa y sin porvenir. Y la cortó de un tajo. La pasión, no otra cosa. Aureliano José, que entonces terminaba su adiestramiento militar, acabó por admitir la realidad y se fue a dormir al cuartel. Pero fíjense en este pasaje. Admitir la realidad
y se fue a dormir al cuartel. Es curioso que para estos hombres admitir la realidad sea o mantener relaciones sexuales patológicas con una mujer de la propia familia, de su misma familia, o mantener relaciones sexuales patológicas con una prostituta. Es decir, su mundo siempre es la patología sexual. Bien, en el prostíbulo, que acaba siendo la escuela de Macondo, la universidad de Macondo es el prostíbulo, es donde se forman todos los hombres. Las mujeres de Macondo nacen ya formadas. Los hombres, sin embargo, no. Los hombres, sin embargo, parecen bobos. Y crecen como animales embobados. Embobados por la guerra, embobados por la violencia, o embobados por un sexo que además nunca les satisface. Yo no sé cómo se arreglan estos tíos, que nunca quedan satisfechos con lo que hacen, porque todo lo hacen mal, todo lo hacen mal, realmente todo lo hacen mal. Y me cabe suponer que esto también lo hacen mal. Y si algo sale bien es porque Pilar Ternera, que es quien de alguna manera los adiestra a todos ellos en este duro oficio, para ellos duro oficio, pues pone mucho de su parte, ¿eh? Pone mucho de su parte. Pero realmente alguien que necesita a la familia para mantener relaciones sexuales y que necesita el prostíbulo para mantener relaciones sexuales, pues es alguien que evidentemente no es capaz de seducir a ninguna mujer. Y claro, no hay una concepción masculina más degradante que la de aquel hombre que necesite el prostíbulo y la familia para follar. Es decir, es absolutamente lamentable este tipo de cuestiones. Bueno, pues este tipo de hombres y este tipo de cuestiones son las que se dan en 100 años de soledad. Es decir, no saben mantener relaciones sexuales fuera de la familia, lo cual es una auténtica contradicción, ni saben mantener relaciones sexuales fuera de la relación prostibularia. Es decir, siempre todo lo que rodea a estos hombres es una auténtica patología. Es decir, como no puede acostarse con su tía, se va al cuartel. Es lo mismo que le ocurría a la pastora Marcela. Como no es capaz de acostarse con un hombre, se va con las cabras al monte. Pero la pastora Marcela, en lugar de irse al cuartel de las mujeres, que es el convento de las monjas, se va al monte con las cabras, porque prefiere las cabras a la compañía de los hombres y a la compañía de las monjas. Nada tiene que ver Sor Juana Inés de la Cruz con la pastora Marcela. Bien, esto es lo que hay en la novela. Nos guste o no, son hombres que no saben vivir casados, no saben vivir organizando su proyecto de vida dentro del contexto de un matrimonio. Es que ni se lo plantean en absoluto. Tampoco un cura se lo plantea dentro del matrimonio, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que es otra manera de ir a un cuartel. Lo que pasa que es un cuartel religioso, ¿eh? En definitiva. Un convento no deja de ser más que un cuartel de gente pacífica. De gente pacífica. Una congregación religiosa es un cuartel de gente pacífica. De gente pacífica hasta cierto punto, porque no se olvide que la compañía de Jesús es una Societatis Jesu, es decir, es una compañía, es una milicia al servicio de Dios, al servicio de Cristo. O sea que lo del pacifismo, según en qué momento, en qué época, en qué circunstancia y con qué grado de valor de los curas o milicianos que formen parte de este asunto. El caso es que no saben. Son hombres que no saben vivir casados, no están habilitados para una vida política, para una vida social. Están habilitados para la guerra, para el prostíbulo y poco más que eso. Fuera de la guerra, fuera del campo de batalla y fuera del prostíbulo, no saben hacer nada más que seguir las locuras de Melquíades o cosas por el estilo. Lo cierto es que la guerra no tarda en aparecer de nuevo y este es uno de los capítulos en los que precisamente se pone el dedo en la llaga de la guerra y en la política de Hispanoamérica sin España. En vísperas de concertar el armisticio a cambio de 3 ministerios para los liberales, que es como se negocian las cosas, es decir, yo te doy, tú me das, y llega la democracia. La democracia es el consensus omnium, entre las élites. El pueblo sigue trabajando. Concertar el armisticio a cambio de 3 ministerios para los liberales, una representación minoritaria en el Parlamento y la amnistía general para los rebeldes que depusieran las armas. Nótese que esto siempre se ha pactado del mismo modo. Es decir, se ha podido matar a Dios y a la madre que parió a Dios. Pero si se llega a un acuerdo, todo esto se olvida y empezamos de cero. Empezamos de cero un nuevo ciclo que terminará en nuevas matanzas, en nuevas trampas. Es decir, la democracia es el gobierno de los timadores, en definitiva. Es el sistema de gobierno de los timadores. No porque otros sistemas de gobierno no incluyan timos. No por esto, porque todos los sistemas de gobierno incluyen timos, pero es que el democrático es el más cínico de todos, porque se fundamenta precisamente en ellos. El emisario llevaba una orden altamente confidencial del coronel Aureliano Buendía,
que estaba en desacuerdo con los términos del armisticio. El coronel Gerineldo Márquez debía seleccionar a 5 de sus mejores hombres y prepararse para abandonar con ellos el país. La orden se cumplió dentro de la más estricta reserva, una semana antes de que se anunciara el acuerdo, y en medio de una tormenta de rumores contradictorios, el coronel Aureliano Buendía y 10 oficiales de confianza, entre ellos el coronel Roque Carnicero, que era aquel que había presidido, por decirlo así, el pelotón de fusilamiento para ejecutar a Aureliano Buendía y que ahora es uno de sus subordinados, llegaron sigilosamente a Macondo después de la medianoche, dispersaron la guarnición, enterraron las armas y destruyeron los archivos. Al amanecer habían abandonado el pueblo con el coronel Gerineldo Márquez y sus 5 oficiales. Fue una operación tan rápida y confidencial que Úrsula no se enteró de ella sino a última hora. Es decir, la guerra vuelve a empezar de nuevo. Es la guerra incesante. Más que una guerra, es una guerrilla. Porque, insisto, las guerras suponen el enfrentamiento bélico y sistemático de un Estado contra otro Estado. Las guerras civiles son una forma patológica de guerra, son una forma incestuosa de guerra. Son dos modelos de Estado que compiten dentro del mismo Estado. Desde que se produce el estallido prácticamente del siglo XVIII, desde que estalla el siglo XVIII, desde que los Borbones llegan a España, España vivió un periodo interminable de guerras civiles hasta 1936-1939. Las llamadas guerras de la independencia fueron guerras civiles. Guerras civiles que trajeron como consecuencia el naufragio de la hispanidad. De hecho, Simón Bolívar no fue libertador de nada. Simón Bolívar fue el que no solo jodió la vida a Hispanoamérica, sino que jodió la historia de Hispanoamérica. Eso fue lo que hizo Simón Bolívar. Por eso me sorprende que se siga exaltando la figura siniestra de este personaje histórico que trabajó para el inglés y que trabajó para el francés y que coordinó el hundimiento de Hispanoamérica, un hundimiento que llega hasta nuestros días. La culpa de todo la ha tenido siempre Simón Bolívar, indudablemente. 10 días después de que un comunicado conjunto del gobierno y la oposición anunció el término de la guerra, se tuvieron noticias del primer levantamiento armado del coronel Aureliano Buendía en la frontera occidental. Sus fuerzas escasas y mal armadas fueron dispersadas en menos de una semana. Pero en el curso de ese año, mientras liberales y conservadores trataban de que el país creyera en la reconciliación, intentó otros 7 alzamientos. Y bueno, aquí se describen varios de ellos, pero esta es la herencia de Bolívar, la guerra de guerrillas interminable. Es el Che Guevara de 100 años de soledad, es el Fidel Castro de 100 años de soledad. Entonces, resulta muy curioso que, por una parte, Márquez, el autor de la novela, fuera íntimo amigo de Fidel Castro, y por otra parte, Márquez, el autor de una novela cuyo narrador representa, refleja y expresa el hundimiento político de una Hispanoamérica que precisamente se hunde políticamente tras su presunta emancipación e independencia de España, esté retratando a todos estos guerrilleros y a todos estos terroristas, en definitiva, como si fueran algo diferente. Es decir, da la impresión de que el coronel Aureliano Buendía es algo diferente al Che Guevara. Y son lo mismo, o a Che Guevara, o a Fidel Castro, o a cualquier otro caudillo hispanoamericano que en realidad, prometiendo la libertad o la independencia, lo único que hace es perpetuar un statu quo, es decir, es una situación políticamente cada vez más degradada. Términos como libertad o independencia son palabras espejismo, son palabras que reflejan un contenido muy diferente del que realmente poseen. Es decir, cuando alguien habla de libertad o de independencia, automáticamente se inflama su cuerpo, su cerebro, todo lo que quiera, y comienza a hipotecar su vida para actuar, para hablar, para escribir, para enfurecerse, para pelearse en nombre de estos presuntos ideales. Insisto, son palabras espejismo, porque reflejan lo que no son. Términos, insisto, como independencia o libertad, son con frecuencia este tipo de palabras. Son ilusiones lexicográficas, son ilusiones semánticas que incitan a la gente a comportarse como idiotas, con frecuencia. Pero bueno, esto es lo que hay. Solo un ingenuo como Bolívar puede trabajar para el inglés o para el francés. Solo un ingenuo. Pero el dedo aún se pulsa más en la llaga, el dedo aún se adentra más en la llaga de la libertad y de la independencia cuando el propio narrador de Cien años de soledad escribe lo siguiente, y cito: el coronel Aureliano Buendía estaba vivo, pero aparentemente había desistido de hostigar al gobierno de su país y se había sumado al federalismo triunfante en otras repúblicas del Caribe.
Es decir, aquí ya tenemos una problemática panhispanoamericana. Se había sumado al federalismo triunfante de otras repúblicas del Caribe. Hoy día, la gente no sabe lo que significa la palabra federar. Hoy día los españoles creen, cuando oyen la palabra federar, creen que se trata de desunir en unidades políticas más pequeñas una unidad política mayor. Pero federar es precisamente justo lo contrario. Federar es unir algo que está previamente dividido. Entonces, claro, cuando con frecuencia estamos hablando de un grado de ignorancia extraordinariamente superlativo. Entonces, cuando la gente habla de plantear en España una organización federal de las comunidades autónomas, lo que literalmente está diciendo es plantear la unión de las comunidades autónomas en una unidad política superior. Pero, sin embargo, lo que intencionalmente está diciendo es separar las unidades políticas que constituyen las comunidades autónomas casi en entidades aún más autónomas todavía, casi en naciones independientes. Es decir, que muchos españoles utilizan un lenguaje cuyo sentido lexicográfico desconocen absolutamente. Entonces, claro, cuando estamos ya en una degradación tal de tercer mundo semántico, de tercer mundo lexicográfico, ¿qué podemos pedir al auditorio? Es decir, ¿cómo podemos suponer que cuando estamos haciendo una exposición en público, abierta completamente, los interlocutores comprendan lo que estamos diciendo? Cuando si ni siquiera saben leer o escribir o entender lo que están oyendo. O sea, es que es ridículo por completo. Es decir, comunicar abiertamente en una videoconferencia un sistema de ideas, un sistema de pensamiento, es lo más arriesgado que hay, porque el 95% de las personas que te escuchan no comprenden en absoluto lo que estás diciendo, aunque estén oyéndote. Es decir, cuando se habla de federar, se está hablando de unir. Y hoy día, el 95% de los españoles creen que federar es desunir o separar. Entonces, cuando se habla del comité federal de un partido político, en realidad lo que se está diciendo es el comité unionista de un partido político. Pero es que han destruido tan completamente el lenguaje que no saben lo que están diciendo. Y estos ejemplos pueden proyectarse hacia muchísimas palabras. Se habla de tunear, por ejemplo, cuando se recomponen las piezas que constituyen un coche, por ejemplo, para equiparlo con nuevos aparatos o con nuevos dispositivos. En español siempre se utilizó la palabra carenar, y se utilizaba la palabra carenar sobre todo para reponer los dispositivos o las piezas que constituyen un barco. Y aquí se habla de tunear, en definitiva, cuando en español tenemos la palabra carenar. Y todo esto se produce en la plenitud exacerbada de un sistema de educación donde se habla de valores, donde se habla de democracia y donde se habla en definitiva de mierda, en grandes dosis y en grandes cantidades. Pero de lo que no se habla en absoluto es del conocimiento que una persona necesita para hacerse compatible con la realidad y sobrevivir a través de la realidad. De eso no se habla para nada. Entonces, claro, aquí sobrevive individualmente el más listo. El más listo, realmente. Y el 95% de los seres humanos está educado para fracasar sistemáticamente, o sea, sin remedio. Por lo tanto, se había sumado al federalismo triunfante en otras repúblicas del Caribe, es decir, al unionismo. Aparecía con nombres distintos cada vez más lejos de su tierra. Después había de saberse que la idea que entonces le animaba era la unificación de las fuerzas federalistas de la América Central. El texto lo dice abiertamente, la unificación de las fuerzas federalistas de la América Central. El federalismo trata de unir partes que están previamente separadas para barrer con los regímenes conservadores desde Alaska hasta la Patagonia. Es decir, tiene un propósito de unir en el liberalismo de la hispanidad a toda América. Unir bajo la política liberal a toda América. Bien. Y algunos críticos, aquí ya descendemos a la sentina de la degradación interpretativa, identifican a Aureliano Buendía precisamente con Bolívar. Dice, Bolívar trataba de unir desde la política liberal toda Hispanoamérica. Bien, pero es que Bolívar no solo no unió nada de Hispanoamérica, sino que dividió la Hispanoamérica que estaba unida. Es que lo he dicho infinidad de veces. Hispanoamérica ya estaba unida, unida con España. Bolívar no solo destruyó la unidad con España, sino que destruyó la unidad de la propia Hispanoamérica al margen geográficamente de la unidad con España. Por lo tanto, se puede hacer el ridículo, sí, pero si no se cometieran los crímenes que Bolívar cometió precisamente para destruir todo esto,
Bolívar habría sido un ser ridículo. Precisamente porque fue un criminal que no consiguió nada con sus crímenes, es un ser ridículo y grotesco, pero profundamente peligroso. Insisto que Simón Bolívar jodió la historia de Hispanoamérica, y además hay que decirlo así abiertamente, jodió la historia de Hispanoamérica. No sabemos si para siempre. Nada es para siempre, evidentemente, pero esto ya lleva durando muchos años. 200 años de soledad que le debemos a Bolívar. Vosotros y nosotros, los hispanoamericanos y los españoles peninsulares, en definitiva. Por lo tanto, la hispanidad ya estaba unida. No hay nada que unir. Fue Bolívar quien la desunió trabajando para el inglés, trabajando para el francés, trabajando para los Estados Unidos, para los Estados Unidos de América. Eso sí que están muy unidos. Unidos en contra del resto de América y del resto del mundo. Dice aquí un crítico, dice, aquí parece Aureliano reencarnar el sueño de Simón Bolívar. Y yo me pregunto, ¿cuál es la vigilia del crítico literario que es capaz de decir que Aureliano reencarna el sueño de Simón Bolívar? El sueño de Simón Bolívar es la unificación de las fuerzas federalistas de la América, de América Central o de América, para barrer con los regímenes conservadores desde Alaska a la Patagonia. Eso ya lo había hecho el Estado español. Eso ya lo hacía el Imperio Español, que mantuvo durante 300 años la organización de dos continentes y medio, y los mantuvo unidos políticamente. El que deshizo todo fue Simón Bolívar. Es que yo no puedo entender esto, o sea, realmente no puedo comprender esto, y aún menos puedo comprender que venga un crítico literario y que diga que una bestia, un animal como el coronel Aureliano Buendía se pueda comparar a Simón Bolívar. Esto es lo peor que se le puede decir a Simón Bolívar, al margen de lo que yo le digo, ¿eh? Lo peor que le puede decir un aliado a Simón Bolívar, compararlo con el coronel Aureliano Buendía. Y además decir que el sueño de Bolívar, ya he dicho muchas veces que el sueño de los idealistas provoca insomnio en las personas inteligentes. El sueño de los idealistas provoca insomnio en las personas inteligentes. Lo que plantea Bolívar es una distopía completa. Es la imposibilidad de sobrevivir organizado en una sociedad política, que es lo que le ha ocurrido a Hispanoamérica desde que Simón Bolívar montara las guerras civiles que desencadenaron, más que la independencia de América, la sumisión de América a la hegemonía protestante, a la hegemonía anglosajona, en definitiva. Es decir, que tenemos ante nosotros una novela que está explicitando claramente cuál ha sido el papel de Hispanoamérica ante la falta del Estado español y la opresión de la hegemonía protestante. No hablemos ya de cuando venga la compañía bananera a destruir Macondo, Y la crítica literaria todavía identifica el sueño de Bolívar con la unificación de Hispanoamérica. Pero es que Hispanoamérica ya estaba unificada. Es que yo no sé si sois críticos literarios o si sois gilipollas, simplemente. Pero la única denominación que merecéis. ¿Por qué no os dedicáis a otra cosa y dejáis la crítica literaria? Es patético el trabajo que la mayor parte de los críticos literarios han hecho con 100 años de soledad. Es realmente patético, pero patético. Utopía civil, distopía histórica, guerra civil. El Aureliano, la relación que mantienen Aureliano con un personaje llamado José Raquel Moncada, que algunos identifican con el general, todos identifican a Moncada, que si con este general, que si con otro general, que si no sé cuánto más. Bueno, José Raquel Moncada, como muchos civiles conservadores, había hecho la guerra en defensa de su partido y había alcanzado el título de general en el campo de batalla, aunque carecía de vocación militar. Al contrario, también como muchos de sus copartidarios, era antimilitarista, un militar antimilitarista. Bueno, hay muchos universitarios antiuniversidad, y yo soy uno de ellos. Consideraba a la gente de armas como holgazanes sin principios. Fijémonos en esta definición que es muy importante. Consideraba a la gente de armas como holgazanes sin principios, intrigantes y ambiciosos, expertos en enfrentar a los civiles para medrar en el desorden. Bueno, ¿se puede considerar esto? Se puede considerar que estos son las gentes de armas. Holgazanes sin principios, intrigantes y ambiciosos, expertos en enfrentar a los civiles para medrar en el desorden. Pero también podemos identificarlos con las élites de la hispanidad, porque las élites de la hispanidad, más que la gente de armas, no corrijo al narrador, pero simplemente amplío la proyección. El narrador considera que este general José Raquel Moncada consideraba holgazanes sin principios, intrigantes y ambiciosos,
expertos en enfrentar a los civiles para medrar en el desorden, a los militares. No diré yo que esto no sea cierto. Evidentemente sí es cierto que Raquel Moncada lo considera así. Pero en realidad, yo planteo que estas atribuciones no se limiten exclusivamente a los militares a los que se refiere Moncada, sino sobre todo a las élites que gestionan la hispanidad desde 1700 en adelante, es decir, cuando se impone la monarquía borbónica en España. Las élites de la hispanidad, tanto en la España peninsular como en la España hispanoamericana, como en Hispanoamérica, han sido holgazanes sin principios, intrigantes y ambiciosos, expertos en enfrentar al pueblo, a los civiles, para medrar en el desorden. Eso es lo que han hecho las élites. En este contexto se escriben los libros de Roca Barea, Fracasología e Imperiofobia, contra la leyenda negra. Esta es una realidad, esto es muy importante, esta es una de las, son unas de las declaraciones más importantes de Cien Años de Soledad, que yo, insisto, identifico plenamente con las élites de la hispanidad, y sobre todo con las élites que han constituido las democracias modernas. Porque las democracias modernas son los regímenes que en modernas, sobre todo posmodernas, son los regímenes que han potenciado la división de los seres humanos para reorganizar esta división desde los intereses de las élites. Es decir, más que una oposición entre la burguesía y el proletariado, que sería, que nos remite al marxismo, más que una oposición o dialéctica entre un Estado contra otro Estado, aquí lo que hay es un dominio por parte de las élites sobre el trabajo de la gente de abajo, sobre el trabajo de los de abajo, sobre las clases populares o plebeyas. Es decir, la democracia posmoderna a las élites le ha resultado el sistema de gobierno más eficaz y más competente porque plantea, insisto, la división ideológica de la población y además enfrentada ideológicamente de manera muy, muy violenta, muy convulsiva, en términos de hombres contra mujeres, feminismo, machismo, en términos nacionalistas, catalanes contra asturianos, contra andaluces, contra gallegos, o sea, dividir a la gente, ¿no? Han llegado a dividir a los obreros entre los obreros de Asturias y los obreros de Galicia, los obreros de Cataluña. Es decir, esta división de los seres humanos por ideologías, por nacionalismos, por sexos, por que si son vegetarianos o carnívoros, etcétera, etcétera, este tipo de divisiones que ha fomentado enormemente la democracia posmoderna tiene como finalidad reorganizar los intereses de la población desde el punto de vista de los intereses de las élites y subordinar a las élites, evidentemente, las necesidades del pueblo. De tal manera que el pueblo pues queda dividido, insisto, pues a los gallegos se les hace creer que son diferentes a los catalanes y a los asturianos que son diferentes de los madrileños y cosas por el estilo, ¿no? Y de esta manera se mantiene a la gente desarticulada ante la posibilidad de que puedan funcionar como sociedades unitarias políticamente o como sociedades organizadas unitariamente en términos políticos. Y esto es el gran logro, sobre todo, de la democracia posmoderna, que se basa esencialmente en financiar con el trabajo de los de abajo los grandes intereses de las grandes multinacionales transnacionales. Es decir, la democracia no tiene nacionalidad. La democracia no tiene nacionalidad. La democracia sirve a intereses transnacionales, internacionales, que quieren globalizantemente borrar fronteras, de forma que quienes gestionan todos esos intereses económicos y financieros no encuentren limitaciones fiscales de los estados. Y canalizar las limitaciones fiscales de los estados al consumidor más particular y más vulnerable. Es decir, la democracia es un sistema político innecesariamente carísimo, pero innecesariamente carísimo. Es decir, se basa básicamente en la explotación económica del consumidor. Eso es la democracia, es un régimen económico. Esos son los amigos del comercio, los amigos de Escotado, en definitiva, los que han planteado este tipo de cuestiones, salvo en el caso de China, que ha hecho del dinero un capital de Estado, ¿eh? Y ha prescindido completamente de la democracia para gestionar la productividad, los llamados bienes de producción y de consumo. El caso es que se recrea en este capítulo el mito de la amistad entre los rivales. El general Moncada aprovechaba para enseñar a jugar al ajedrez al coronel Aureliano Buendía. Se hicieron grandes amigos, sí, tan grandes amigos que después el coronel Aureliano Buendía dispone la ejecución del general Moncada, con lo cual la amistad que se pueda tener con cualquier miembro de la familia Buendía es lo peor que se puede tener. Es decir, hay personas de las que estamos absolutamente orgullosos y satisfechos de no ser amigos de ellos.
prácticamente del 95% de la gente. Llegaron inclusive a pensar en la posibilidad de coordinar a los elementos populares de ambos partidos para liquidar la influencia de los militares y los políticos profesionales e instaurar un régimen humanitario que aprovechara lo mejor de cada doctrina. Bueno, esto lo podría hacer el general José Raquel Moncada, pero desde luego el coronel Aureliano Buendía, aparte de fundir oro en forma de pescados y venderlos o revenderlos y matar a gente, no, nunca supo hacer absolutamente ninguna otra cosa. ¿Qué educación da esta gente a sus hijos? ¿Qué gestión hace de la vida? ¿Qué proyectos de vida tiene? Lo único que saben es irse a un prostíbulo o provocar alzamientos bélicos para perderlos permanentemente. Es decir, que, pero si no saben seducir a una mujer, pero si no saben educar a una criatura, pero si no saben mantener una relación familiar, de nada, pues no saben hacer absolutamente nada. Al patriarca lo tienen que acabar amarrando a un castaño porque está loco perdido, no hay quien trate con él. Es una familia de psicópatas completo. Es el resultado, insisto, de una sociedad huérfana de España. Es lo que queda. Es decir, 100 años de soledad es igual a Hispanoamérica sin España. Es decir, que 100 años de soledad es igual a Hispanoamérica sin España. O dicho de otra manera, Hispanoamérica menos España igual a 100 años de soledad. No sé si algún día volveremos a unirnos. El éxito cuando se va nunca vuelve en su formato original. El amor cuando se va nunca vuelve en su formato original. Nada cuando se va vuelve en su formato original. Y probablemente la unión de la hispanidad, una vez que se ha ido, jamás volverá en su formato original. Pero nunca se sabe porque del futuro nada está excluido. Lo cierto es que Aureliano José, el hijo de Aureliano, deserta. Desertó de las tropas federalistas de Nicaragua, de las tropas unionistas, del proyecto unionista de Nicaragua, se enroló en la tripulación de un buque alemán y apareció en la cocina de la casa de los Buendía, macizo como un caballo, prieto y peludo como un indio y con la secreta determinación de casarse con Amaranta. Es decir, que volvió a las andadas. La guerra no le resultaba divertida. Esta es una de las características de algunos de estos personajes. La guerra les aburre en un momento dado. Son personas que ni siquiera en la guerra, como el caso de Aureliano Buendía, que encuentra su forma de ser, su proyecto vital, es guerrear, matar gente, encabezar rebeliones, jugar al romanticismo trasnochado. Este, el hijo de él y de Pilar Ternera, volvió a casa. Estaba harto de andar por la vida. Y vuelve a casa con el propósito de casarse con su tía. Es decir, de ejecutar el incesto hasta las últimas consecuencias. «Vete», murmuró, ahogándose de curiosidad. «Vete o me pongo a gritar». Pero Aureliano José sabía entonces lo que tenía que hacer. El que quiera que siga leyendo. Hay una pretensión de incesto recurrente y amenazante. Es decir, gente que no es capaz de vivir al margen, insisto, de la relación sexual patológica, bien en el prostíbulo, bien con los miembros de la misma familia. Hay chistes que sirven de envoltorio a episodios trágicos, y este es uno de ellos. «Eres un bruto», le dice Amaranta a su sobrino cuando trata de acosarla sexualmente. Le decía Amaranta, acosada por sus perros de presa. «No es cierto que se le pueda hacer esto a una pobre tía, como no sea con dispensa especial del Papa». Aureliano José prometía ir a Roma, prometía recorrer a Europa de rodillas y besar las sandalias del sumo pontífice solo para que ella bajara sus puentes levadizos. «No es solo eso», rebatía Amaranta, «es que nacen los hijos con cola de puerco». Aureliano José era sordo a todo argumento. «Aunque nazcan armadillos», suplicaba. Es decir, le importa un bledo. O sea, es gente que no razona, o sea, no sabe razonar en absoluto. Le están diciendo que el incesto está fuera de la civilización, que la tía no quiere acostarse con el sobrino, aunque por otro lado, hombre, a la tía en cierta manera le gusta el macho. Esto, el texto lo deja así. Y él está completamente cegado, porque es una persona absolutamente irracional, degradada en todos los aspectos de la vida, porque además lo han educado así, para crecer degradadamente. Lo han educado para fracasar, como se educa, como se sigue educando hoy día la gente, solo que conforme a lo políticamente correcto. Llegó inclusive a desearlo como hombre de dormitorio. No sé qué será esto de hombre de dormitorio. Bueno, no sé qué será. Entiéndanme. No quiero saber qué será esto de hombre de dormitorio. Aureliano José no se imaginaba cuánto terreno había perdido la noche en que no pudo resistir más la farsa de la indiferencia y volvió al cuarto de Amaranta. Ella lo rechazó con una determinación inflexible, inequívoca y echó para siempre la aldaba al dormitorio. Es decir, que se le cerró como una caja fuerte. Aquí ella
corta definitivamente el incesto porque no tiene interés en continuar con esta situación. A partir de este momento, ese capítulo entra en punto muerto y naturalmente este, dado que este Aureliano José, dado que no puede mantener esa relación sexual patológica incestuosa con su tía, pues se va al prostíbulo, que es la escuela de Macondo. La Universidad de Macondo es una casa de prostitución. Llegamos aquí a los hijos de Aureliano. El coronel Aureliano Buendía había llegado a tener hasta 17 hijos. 17 hijos, 17 Aurelianos, de los cuales hablaremos en su momento. Pero baste decir que el otro era un rubio con los mismos ojos garzos de su madre. Es decir, que Aureliano mantiene relaciones en un momento dado con una mujer a la que no conocía de nada, en absoluto, como siempre, que tenía ojos garzos, una mujer con ojos garzos, como la regenta. Los ojos garzos son ojos de un color claro, azulado, con irisaciones en verde, pero muy claros. No ojos turquesa exactamente, pero ni son exactamente verdes ni son exactamente azules, aunque tiran más al azul que al verde según momentos. El otro era un rubio con los mismos ojos garzos de su madre, a quien habían dejado el cabello largo y con bucles como a una mujer. Es decir, lo plantaron como un querubín. ¿Qué de esta nota sobre los ojos garzos? Hay una reflexión sobre la familia. Úrsula, que no forma parte de los Buendía porque no tiene la sangre de los Buendía, hace una reflexión sobre la familia y advierte que todo está manga por hombro, todo es un desastre, toda la situación es absolutamente desastrosa. Úrsula dice, la situación volvió a ser tan tensa como en los meses que precedieron a la Primera Guerra. Aureliano José, al igual que Arcadio en otra época, al que habían fusilado los conservadores en un momento dado, no había aportado nunca nada Arcadio a la guerra, más que muertes y más muertes, y en un momento dado sus enemigos lo fusilan. Al igual que Arcadio en otra época, había dejado de pertenecerle. Era como si el regreso a casa, la posibilidad de existir sin molestarse por las urgencias cotidianas, hubieran despertado en él la vocación concupiscente y desidiosa de su tío José Arcadio. Su pasión por Amaranta se extinguió sin dejar cicatrices. Lo cual quiere decir que no hay ningún tipo de amor, evidentemente. Lo que hay es un capricho, una pulsión sexual que no tiene ninguna consecuencia. Que lo mismo puede desembocar en un prostíbulo que en cualquier otro basurero, ¿no? Todos son iguales, se lamentaba Úrsula. Al principio se crían muy bien, son obedientes y formales y parecen incapaces de matar una mosca. Y apenas les sale la barba, se tiran a la perdición. Al contrario de Arcadio, que nunca conoció su verdadero origen, él se enteró de que era hijo de Pilar Ternera, quien le había colgado una hamaca para que hiciera la siesta en su casa. Eran, más que madre e hijo, cómplices en la soledad. Bueno, cómplices en la soledad, volvemos a lo de siempre. Cómplices en la soledad por momentos. Porque un tipo que se ha ido a la guerra, que se iba a los cuarteles, que visita todos los prostíbulos, que participó en toda cuanta movida madrileña hubo, y que diga que se encuentra solo, he insistido muchas veces en que la soledad es un concepto propio de la cultura anglosajona. En el hispanismo no hay soledad, a menos que se viva de espaldas a España. La soledad del hispanismo consiste en vivir de espaldas a España. Esa es la soledad del hispanismo. Destino de una mujer repartida, pero su corazón envejecía sin amargura. Aquí ya no habla de Úrsula, sino de Pilar Ternera, aunque casi una y otra evolucionan en paralelo. Se dedican unas páginas en este capítulo a hablar de Pilar Ternera y de su envejecimiento. De Pilar Ternera se dice que nunca cobraba el servicio. Bueno, es que si nunca cobra el servicio es porque no hay servicio, porque no es una prostituta. Pilar Ternera no es una prostituta. Pilar Ternera es una mujer que busca el cariño de hombres que nunca le dieron cariño, sino que abusaron de ella, que abusaron de su paciencia, de su cuerpo, de su benevolencia, de su connivencia, de su bondad, en definitiva. Nunca negaba el favor, como no se lo negó a los incontables hombres que la buscaron hasta en el crepúsculo de su madurez, sin proporcionarle dinero ni amor, y solo algunas veces placer. Es decir, es una mujer buena, que no ha hecho nunca daño a nadie, y a la que nunca le han hecho tampoco ningún bien. Es decir, esta mujer pone de manifiesto la miseria de los hombres
que han protagonizado 100 años de soledad. Es realmente, a mi juicio, una de las mujeres más valiosas de 100 años de soledad, Pilar Ternera. En parte también con Úrsula, pero Úrsula pertenece a una clase alta y Pilar Ternera fue siempre humilde, de condición muy humilde. Y fue, es sin duda, una de las mujeres más maltratadas de 100 años de soledad. Lo cual deja por los suelos completamente a los machitos que protagonizan esta novela de 100 años de soledad. Es realmente lamentable. ¿Cómo muere Aureliano José? Pues Aureliano José muere en un momento dado en el que se produce una disputa entre chulos, en definitiva, a ver quién es más chulo de todos, y se produce en un registro, en una circunstancia cotidiana, costumbrista, va a haber una película en el cine, le registran y él dice que a él no le registra nadie, que a un buen día no le pone nadie la mano encima para registrarlo, hay una disputa, y como consecuencia de esa disputa, de esa reyerta, de ese tiroteo, muere Aureliano José. El miliciano, el militar que está al frente de esa patrulla que hace los controles, le dispara, lo mata. Y como consecuencia de ello, la población lo mata a él y lo remata muchas veces, ahora veremos cómo. En este episodio lo que se produce es una narración sucesiva de hechos simultáneos. Se relata en dos o incluso tres momentos diferentes el mismo episodio, pero desde la perspectiva de personajes diferentes. Esto es una secuencia muy, muy frecuente en Gabriel García Márquez, muy, muy frecuente. Prácticamente en todos los relatos de Gabriel García Márquez se produce esta técnica, y es la técnica que remite a la novela perspectivista, indudablemente. Ya está en Cervantes esta técnica y está muy condensada y muy articulada en Gabriel García Márquez. Después de ver la película de cine, Aureliano José tenía una cita con una putilla en un prostíbulo que se la habían gestionado, pues imagino que Pilar Ternera. Carmelita Montiel, una virgen de 20 años, acababa de bañarse con agua de azahares y estaba regando las hojas de romero en la cama de Pilar Ternera cuando sonó el disparo. Aureliano José estaba destinado a conocer con ella la felicidad que le negó Amaranta, a tener 7 hijos y a morirse de viejo en sus brazos, pero una bala de fusil le entró por la espalda y le despedazó el pecho. Bien, esto es lo que ocurre. Cuando este militar mata al Buendía, a Aureliano José, a las 12, cuando Aureliano José acabó de desangrarse y Carmelita Montiel encontró en blanco los naipes de su porvenir, más de 400 hombres habían desfilado frente al teatro y habían descargado sus revólveres contra el cadáver abandonado del capitán Aquiles Ricardo, que fue el que mató a Aureliano José. Se necesitó una patrulla para poner en una carretilla el cuerpo apelmazado de plomo que se desbarataba como un pan ensopado. La metáfora cruel y muy viva refleja sobre todo la cobardía de estas 400 personas que fueron a pegarle un tiro o más de un tiro a este militar ya muerto. Es decir, 400 cobardes que matan y rematan a un muerto simplemente para hacer constar su adhesión a un grupo, que es el grupo de los Buendía, en definitiva. Aquí no hay nada de heroico. Es decir, ¿qué sentido tiene jactarse de pegarle un tiro a un muerto simplemente para adherirse a la causa de alguien que pierde la vida por chulería, simplemente? Es decir, si hay algo que realmente sorprende a lo que siempre ha sido el machismo, es esta chulería por decir: a mí no me pone nadie la mano encima, a mí no me toca nadie un pelo de la ropa, a mí no me dice nadie lo que tengo que hacer, ¿no? Es decir, esta actitud que ha sido siempre muy propia de los virotes, de los chulos, de los machorros, de los machistas, en definitiva, y que hoy el feminismo ha asumido también como propia. Recuérdense series como Sex in the City, Sexo en Nueva York y todo aquello, toda esa mierda, que plantean las costumbres tabernarias del hombre machista tradicional incorporadas en mujeres sofisticadas de alta sociedad ejecutiva, ¿no? Esto resulta por un lado cómico, por otro lado sorprendente, y en definitiva es un cóctel de gilipolleces muy útiles para entretener cinematográficamente a la gente, sobre todo a la gente que tiene menos recursos intelectuales.
porque es quien los consume. Quien tiene más recursos intelectuales es quien produce este tipo de cosas. O sea, estas cosas no las hacen los tontos, estas cosas las hacen los listos para sacarle dinero a los tontos, en definitiva, ¿no? Para que luego se hablen de ellas. Entonces, claro, cuando 400 individuos desfilan delante de un cadáver para pegarle un tiro, no estamos hablando de 400 valientes, sino que estamos hablando de 400 cobardes que, insisto, hacen esto para adherirse a un grupo y sentirse de esta manera más seguros y superiores dentro de la adhesión a un grupo. Esto es el secreto del nacionalismo, en definitiva, ¿no? Pegar tiros contra España para creerse de esta manera que son mejores que los demás. Bien, esto en definitiva son técnicas literarias, pero claro, la literatura no se reduce a técnicas, la literatura no es un conjunto de técnicas, un conjunto de técnicas son otras cosas, un conjunto de técnicas es la matemática o es la ingeniería, pero si y en un grado muy elemental, claro, un grado más complejo ni siquiera es un conjunto de técnicas. Es decir, si la literatura fuera un conjunto de técnicas, la literatura podría escribirla, podría hacerla una máquina de escribir o un programa informático, y la literatura no puede reducirse a un programa informático, como la música no puede reducirse a un programa informático. La música, los ordenadores pueden hacer música previamente diseñados para hacer un determinado tipo de música, pero ningún ordenador puede componer una sinfonía como la quinta sinfonía de Mahler o como la tercera sinfonía de Beethoven. Quiero decir que el arte no se reduce a un conjunto de técnicas ni de procedimientos formales. El arte tiene un componente genial, tiene un componente de genialidad que rebasa cualquier mecanicismo, cualquier tecnicismo, porque entonces estaríamos haciendo un kitsch. El arte que se reduce a técnicas es un kitsch. El arte en realidad supera siempre la recursividad de las formas y la recurrencia de los temas. De ahí precisamente que el arte pueda construir su genialidad generando, provocando, construyendo realizaciones insólitas que van más allá de la recursividad formal y que van más allá de la recurrencia temática, ¿eh? Eso es la teoría del genio que hemos explicado en otra parte. Pero, es decir, la literatura no puede reducirse simplemente a flashback o a prolepsis, analepsis, a novela perspectivista. Es decir, la literatura no es solo un conjunto de técnicas. De hecho, la teoría de la literatura no es una codificación de técnicas literarias, sino que es una interpretación de conceptos en los cuales se sistematiza científicamente los saberes literarios. Eso es la teoría de la literatura. Esta es la idea que nosotros tenemos, sostenemos y moriremos con ella. Y no solo la mía, sino la de mucha otra gente también. El caso es que las razones de la lucha de Aureliano en la Guerra Civil de nuevo se ponen de manifiesto y de nuevo se vuelven a desmitificar. Después de escribir una extensa carta al coronel Aureliano... aquí hay una errata en el texto, en la página 262. Esa noche fue capturado, hablamos del general José Raquel Moncada, esta noche fue capturado el general José Raquel Moncada cuando trataba de fugarse de Macondo. Después de escribirle una extensa carta al coronel Aureliano Buendía, en la cual le recordaba los propósitos comunes de humanizar la guerra y le deseaba una victoria definitiva, definitiva porque va, que sea lo que sea, pero que acabe la guerra, contra la corrupción de los militares y las ambiciones de los políticos de ambos partidos. Bien, el general José Raquel Moncada representa al humanista, que hace la guerra, ¿no? Porque esta es una tendencia que también me han dicho en alguna ocasión. Dice, bueno, es que usted presenta una imagen de Cervantes que no es la real. Usted presenta la imagen de un Cervantes ateo, de un Cervantes que niega el racionalismo teológico, el racionalismo idealista de la teología, etcétera, etcétera, pero no se olvide, me dicen a mí, que Cervantes es un humanista, que Cervantes es un erasmista, que Cervantes es... Bueno, vamos a ver, el que quiera ver la película Mujercitas, que vea la película Mujercitas, pero que no lea a Cervantes, son dos cosas diferentes, ¿eh? Una cosa es leer a Emilio Lledó y otra cosa es interpretar a Cervantes. Entonces vamos a ver si ponemos las cosas en su sitio. Emilio Lledó, Mujercitas, etcétera, eso forma parte de una concepción del humanismo, pero también hay que tener en cuenta otra concepción de la realidad de la vida. Yo no digo que Cervantes no fuera un humanista. Si ser un humanista supone ir a Lepanto a matar moros. Si ser un humanista supone desmitificar el humanismo. Yo no digo que Clarín no sea un krausista, pero Clarín escribe una novela, La Regenta, donde el krausismo queda completamente desmitificado. Es decir, yo no digo que Cervantes no sea un humanista, pero Cervantes tiene que irse a Italia en un momento dado
por ser acusado de la comisión de un crimen. Es que los humanistas también matan. Es que los humanistas también van a la guerra. Es que los humanistas también defecan. Es que los humanistas no son vírgenes, precisamente, ¿eh? Ni ángeles celestiales. Es que los humanistas pisan el suelo y viven en la tierra, ¿eh? Y mueren y nacen y copulan y cagan como los demás. Es que aquí cuando hablamos de los humanistas da la impresión de que son santos laicos que andan por el planeta Tierra levitando, ¿no? como el padre Nicanor Reina en Cien Años de Soledad, que también levitaba 15 centímetros sobre el suelo después de tomar un tazón de chocolate, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces aquí cuando hablamos del humanismo, ¿no? Empezamos leyendo a Emilio Lledó y acabamos viendo Mujercitas, o al revés, empezamos viendo Mujercitas y acabamos leyendo a Emilio Lledó. En este punto. Entonces dejémonos de tantos humanismos y dejémonos de tantos idealismos y pongamos los pies en la tierra, ¿eh? Úrsula tuvo la sombría impresión de que su hijo era un intruso. Siempre tienen la sombría impresión de que los hijos son unos intrusos. Es que los hijos siempre son unos intrusos para los padres a partir de un determinado momento. El caso es que apresan al amigo. El coronel Aureliano Buendía encarcela a su íntimo amigo, el general José... Íntimo amigo, entre comillas, ¿eh? El general José Raquel Moncada, y dispone su ejecución. Claro, la guerra animaliza al ser humano, y también la paz. ¿O es que acaso la paz no animaliza al ser humano tanto como la guerra, o más, incluso? ¿Acaso no vivimos rodeados de animales, en la comunidad de vecinos, en la sociedad, en las calles que cruzamos, en las universidades en las que trabajamos? La guerra animaliza al ser humano y la paz no. En fin. Dice Úrsula, reflexionando respecto a su hijo, el coronel Aureliano Buendía. Dios mío, se dijo Úrsula alarmada, ahora parece un hombre capaz de todo. Y añade el narrador, lo era. Y añado por mi parte, un hombre capaz de todo no es un hombre. Un hombre que es capaz de todo deja de ser un hombre, así de simple. Porque se convierte en una bestia, se convierte en un animal. Por eso cuando decimos es que la guerra nos animaliza y la paz también nos animaliza. La paz ha animalizado a mucha gente. Ha animalizado a mucha gente. De hecho, hoy vivimos el proceso de antropomorfización canina. Es directamente proporcional al proceso de animalización humana, o de canización humana, en definitiva. Claro, cuando un hombre es capaz de todo, es porque ha dejado de ser un hombre, en definitiva. Porque un hombre no puede ser capaz de todo, por fortuna. Porque hay cosas de las que un hombre no debe ser capaz nunca, jamás. Que es el crimen y la brutalidad en la que incurren estas figuras literarias, estos personajes literarios, que son auténticos monstruos, paridos por una hispanidad huérfana de España. En aquella casa donde los recuerdos se materializaron por la fuerza de la vocación implacable y se paseaban como seres humanos por los cuartos clausurados. Nos aproximamos al final del capítulo donde el lirismo trata de edulcorar los crímenes que se están cometiendo de nuevo en Macondo. La revisión de los títulos de propiedad se consumó al mismo tiempo que los juicios sumarios presididos por el coronel Gerineldo Márquez, al que luego el propio coronel Aureliano Buendía tratará de ejecutar también, y que concluyeron con el fusilamiento de toda la oficialidad del ejército regular prisionera de los revolucionarios. Es decir, como decía Stalin, la muerte es la solución de todos los problemas. Lo que nunca supo Stalin es que su propia muerte, la muerte del propio Stalin, fue la solución de todos los problemas también, ¿no? Es decir, aquí hay gente que cree que matando resuelve el problema, y los problemas no se resuelven, los problemas se transforman, de tal manera que la muerte lo único que hace es transformar un problema en otro y engendrar además unas consecuencias a veces realmente feroces. Se dice que el coronel Aureliano Buendía convirtió la escuela en cuartel. Dice, la escuela convertida en cuartel. Bueno, esta es una imagen, ¿no?, que siempre se ha dicho, la escuela convertida en cuartel. ¿Cuántas veces el colegio de los jesuitas de Gijón se convirtió en cuartel? Fue convertido en cuartel de Simancas, después de nuevo en colegio, etcétera. Bien, hubo un tiempo en que las escuelas se convertían en cuarteles. Hoy las escuelas se han convertido en ludotecas y nadie se asusta. O sea, nadie se asusta, nadie se tira de los pelos porque las escuelas se hayan convertido en casas de juego, en casas de juego infantil. Pero digo más, no es que las escuelas se hayan convertido simplemente en ludotecas, es que las escuelas en España se han convertido en ludotecas nacionalistas al servicio de las comunidades autónomas. Y de esto nadie se asusta. Es decir, la gente se asusta de que una escuela se pueda convertir en un cuartel. Ya.
Pero es que una escuela convertida en ludoteca nacionalista es un cuartel por otros medios, es un cuartel de forma diferente. Es decir, hoy día la democracia posmoderna ha convertido, como las dictaduras militares de antaño, las escuelas en cuarteles al servicio de ludotecas nacionalistas, de tal manera que cuando esos niños crezcan, crecerán al servicio de las causas nacionalistas. Por lo tanto, mucho cuidado con no ver la realidad cuartelaria, en la apariencia, en el envoltorio escolar de las ludotecas nacionalistas que hoy se dan en España. Porque hoy día los colegios no son cuarteles de militares, sino que son cuarteles de ideologías. Son cuarteles de ideologías nacionalistas. Y dice el coronel Aureliano Buendía al general José Raquel Moncada, le dice, recuerda compadre, le dice, no te fusilo yo, te fusila la revolución. Eso es como cuando en un tribunal de oposición te dicen, no te suspendo yo, te suspende el sistema. Lo mismo, una cosa de estas. Te dice el colega, además, te dice, no te suspendo yo, te suspende el sistema. Dicen con frecuencia en los tribunales de oposición. La respuesta del general José Raquel Moncada es, vete a la mierda. Vete a la mierda, le replicó. Es la única respuesta que cabe. Muertes, juicios sumarísimos y simulacros. Sabes mejor que yo, le dice Aureliano, que todo consejo de guerra es una farsa y que en verdad tienes que pagar los crímenes de otros, porque esta vez vamos a ganar la guerra a cualquier precio. Y la pregunta es, evidentemente todo consejo de guerra es una farsa y todo juicio es una farsa, todo tribunal de justicia es una farsa y todo tribunal de oposición es una farsa. Y todo es una farsa, si nos ponemos en ese plan, porque todo es una farsa, la democracia misma es una farsa, etcétera, etcétera. Pero es que el mundo funciona a través de las farsas que protagonizan quienes forman parte ejecutivamente de ese mundo. De tal forma que cuando se dice, ahora vamos a ganar la guerra a cualquier precio. ¿Y qué es ganar una guerra? ¿Qué es ganar una guerra civil, concretamente? Porque no es lo mismo ganar una guerra que ganar una guerra civil. ¿Qué es ganar una guerra civil? Tener por enemigo al otro bando, perpetuamente. O se le extermina o se le tiene como enemigo siempre. Es decir, los problemas se transforman, no se resuelven. Las guerras transforman los problemas, pero no los resuelven. La paz también transforma los problemas, pero no los resuelve. Y además, con frecuencia, la paz suele transformar los problemas en problemas que disponen la ejecución de una guerra inminente, de una nueva guerra civil. De hecho, vamos, el propio Gustavo Bueno solía decir que la paz es el periodo que transita entre dos guerras y parece que estamos más cerca del final que del principio del periodo en el que actualmente nos encontramos. A este paso, concluyó, solo serás el dictador más despótico y sanguinario de nuestra historia. No habla de Simón Bolívar aquí el general José Raquel Moncada, habla del coronel Aureliano Buendía. Serás el dictador más despótico y sanguinario de nuestra historia. Yo estoy seguro de que Simón Bolívar fue el dictador más despótico y sanguinario de la historia de Hispanoamérica. Sino que fusilarás a mi comadre Úrsula tratando de apaciguar tu conciencia. Perdón, esto se lo dice la viuda del general Moncada. Se lo dice la viuda del general Moncada. Dice, fusilarás a mi compadre Úrsula tratando de apaciguar tu conciencia. No es el primer hijo que mata a su madre. Pero bueno, el mayor de los Buendía es el mayor asesino de la literatura hispanoamericana. Es difícil saber cuál es el mayor asesino de la historia de Hispanoamérica, pero bueno, les dejo a ustedes dar los nombres. Lo cierto es que esta no es una guerra convencional, no es una guerra cualquiera. Una guerra civil es una forma patológica de hacer la guerra. Una guerra civil es una forma incestuosa de guerrear. Y de hecho los errores no los paga cualquiera. Los errores cuestan caros a quien los paga, no a quien los comete. No siempre quien comete el error paga el error. Los errores cuestan caros a quien los paga, no a quien los comete. Y en Hispanoamérica el error que cometió Bolívar lo estamos pagando todavía hoy, los españoles peninsulares y los hispanoamericanos que vivís en la geografía americana. El error de Bolívar no le costó a él tan caro como le cuesta caro a nosotros, a los descendientes de esa hispanidad que desunió Bolívar, a esos 100 años de soledad que van ya para 200. ¿Cuándo nos vamos a liberar de la herencia podrida de Simón Bolívar? ¿Cuándo nos vamos a
liberar de Simón Bolívar? ¿Cuándo vamos a acabar de desmitificar al mayor enemigo de la hispanidad, al que se vendió al inglés y al francés y al estadounidense, al que se vendió al gringo, en definitiva, para desunir la sociedad política que era España? Ya lo veremos. Del futuro nada está excluido, pero 100 años de soledad es el resultado de una Hispanoamérica sin España. Y van ya 200 años de soledad.